Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. A través de unas fotografías que vienen circulando en redes sociales donde se muestra lo que serían algunas fiestas o llamadas chiquitecas, donde al parecer también habrían niños de tan solo 9 años de edad, fue dado a conocer por la psicóloga Delfina Alcocer, quien con indignación ve cómo estos lugares, además de vender licor a los menores, también se estaría consumiendo sustancias psicoactivas, rumbas que no tienen ninguna supervisión de las autoridades. Es unas fiestas a las que le llaman chiquiteca, unas fiestas de menores de edad, que en su esencia uno podría decir que no es ningún problema pensar que los chicos tengan esos espacios de recreación. La cuestión es que si esas fiestas son sanas, no tiene por qué llegarle la policía, ¿cierto? Y lo que sucedió anoche en una de esas fiestas es que parece que los vecinos llamaron y hicieron que la policía llegara para que se acabaran esas fiestas, precisamente por lo que ahí en esas fiestas se están presentando. Bueno, las denuncias que o los comentarios y las preocupaciones que me llegaron de parte de la ciudadanía es que se está consumiendo pues sustancias psicoactivas, sustancias alucinógenas, y eso es preocupante. Con preocupación, la mujer asegura que a raíz de esta denuncia que ha hecho para que la comunidad conozca y también denuncie esta clase de fiestas ilegales, se han presentado en su contra varias agresiones. Yo esa denuncia no la hice en particular ni con el ánimo de señalar a algún joven en particular. De hecho, quité las fotos que había colocado como soporte de la denuncia que estaba haciendo para evitar señalar de pronto o ofender a algún joven, porque no es mi intención atravesarme a actividad de los jóvenes, sino de presentar a la sociedad una problemática en la que todos debemos sentirnos responsables, porque yo como mamá estoy preocupada que pronto una de mis hijas vaya a terminar en una fiesta esa, enredada en cosas que finalmente le van a traer es enfermedad mental y una serie de cosas. Espera que las autoridades tengan en cuenta esta clase de situaciones que va en contra de la sana convivencia y desarrollo adecuado de los niños y jóvenes del municipio.